1829. De allí a producirse masivamente debieron pasar varias décadas. Lo produjeron los italianos, los franceses, después de su nacimiento en Alemania. Y de la producción masiva a la, al mercadeo del acordeón hacia el Nuevo Mundo debió pasar otro tiempecito. De tal manera que es fácil llegar a la conclusión de que el acordeón no pudo haber estado aquí sino hasta finales del siglo pasado. Es muy tarde. Muy tarde, pero al mismo tiempo llegó como que a tiempo. Antes de eso, que no se crea que los demás instrumentos de la música convencional, de la música culta, como algunos les agrada decir, no habían llegado aquí. Por ejemplo, tenemos noticias de una filarmónica que existió en Chiriguaná, regalada por un aristócrata momposino, de otra filarmónica que existió en San Juan, y de igual naturaleza existieron grandes orquestas en Valledupar, en Riohacha y en diversas ciudades de la región. Lo que ocurre es una cosa, que eso muchos no lo tienen en cuenta. El acordeón fue creado para interpretar músicas folclóricas europeas y nunca se utilizó en Europa para otra cosa. Hasta el punto que cuando llegó aquí parece que hubiera sido mandado a hacer para interpretar la música que aquí se había gestado. Thank you.
Dice, ay, Roberto, decime a Gloria que no me llore por la calle. Lloraré porque la olla aumenta la pena mía. Ya ven, señores, ¿qué les parece? Si ella me quiere, ay, que no me llore.